Muy buenos días, estimados estudiantes y asistentes. En esta ocasión vamos a discutir un poco acerca de lo que son las reacciones químicas y su análisis, partiendo de un concepto muy importante que hay y básico y son aquellos cambios que se consideran cambios físicos o cambios químicos. ¿Qué es un cambio físico y qué es un cambio químico? Cuando hablamos de cambios físicos, hablamos de aquellos cambios que no comprometen la naturaleza interna de la materia. Por eso, ejemplos de cambios físicos en este caso, como les estoy compartiendo, sería por ejemplo el ejercicio de moldear plastilina, el ejercicio de rallar quesito en casa o aquel fenómeno que nosotros observamos cuando se da un cambio de estado, por ejemplo de sólido a líquido cuando hablamos del hielo, que pasa a ser agua líquida, ¿ok? Porque no deja de ser agua en ningún momento, simplemente ese H2O que tenemos en forma sólida por condiciones de temperatura o por condiciones ambientales pasa a su estado líquido, pero sigue siendo H2O. Entonces, estos cambios físicos no alteran la naturaleza interna de la sustancia o de la materia. A diferencia de los cambios químicos en los cuales sí nosotros observamos algunos cambios donde la naturaleza interna de la materia, esa parte interna de las sustancias se altera y cambia. Ejemplo de eso son los que observamos ahí, por ejemplo la combustión que nosotros ya hemos apreciado, fenómeno que podemos apreciar, de igual manera la pólvora, ¿cierto? Cuando que es una reacción que desprende gran cantidad de energía. En el tercer gráfico nosotros observamos NaOH, que es una sustancia llamada, considerada base, llamada base en química, la cual al mezclarse con HCl, que es un ácido, base en contacto con ácido, produce o genera una reacción de neutralización. Es lo que sucede en nuestro estómago cuando tenemos algo de acidez y tomamos algo para que nos disminuya esa sensación y ese exceso de ácido. Entonces tomamos una sustancia como la milanta, como el gaviscon, el cual tiene ese efecto tiene esa propiedad de neutralizar el medio ácido del estómago. Por último, vemos el ejemplo del Alka-Seltzer. Es una reacción en la cual se da un proceso de efervescencia. Entonces, también allí hay una reacción química. Y en el gráfico que tenemos del alambrito oxidado, pues simplemente nos está mostrando que el hierro, que era inicialmente plateado, brillante, etcétera, al estar en contacto con el oxígeno y con el medio ambiente, forma una nueva sustancia llamada óxido de hierro, que no solamente me altera las propiedades físicas, sino que también está alterando toda la sustancia inicial, porque ya no es hierro y oxígeno, sino que ahora son uno solo llamado óxido de hierro. ¿Cuáles son aquellas señales que me dicen que hay una reacción química? Bueno, pues hay ciertos indicios de que hay reacción química cuando yo observo, por ejemplo, precipitación, es decir, un sólido que se me queda al fondo de un líquido, ¿cierto? Que se queda en el fondo de una sustancia en estado líquido. Cuando yo observo un cambio de color también, cuando hay desprendimiento de luz y calor, como lo veíamos ahorita en el ejemplo del fósforo y la pólvora, o cuando hay efervescencia, como en el ejemplo que observábamos del Alka-Seltzer. Bien, entonces esto me puede estar a mí indicando que hay una presencia de un cambio químico. Ahora, de esos cambios químicos, ¿cómo se representan? Los cambios químicos los representamos por medio de ecuaciones químicas. Aquí es cuando nos vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a mirar que los cambios químicos, entonces aquí tenemos uno representado, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esta reacción? Me está dando varias información. Me está diciendo, miren, los reactivos son el carbono y el oxígeno, O2. Y el producto es el monóxido de carbono, o sea, el CO. Es decir, me dice quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. También me está diciendo los estados de la materia en los cuales se encuentran, que son las letras que están entre paréntesis. Ese me indica que están sólidos, que el carbono que reacciona está en estado sólido, que el oxígeno que reacciona está en estado gaseoso y que el monóxido de carbono que se produce en la reacción está también en estado gaseoso. Los coeficientes me indican la cantidad relativa de cada sustancia, es decir, ya vamos a ver más adelante en balanceo que estos coeficientes, es decir, los numeritos que se encuentran antes de los símbolos químicos, me indican una relación que debe existir entre productos y reactivos. Y los subíndices, es decir, los números pequeños como el que tiene el O2, me indican la constitución propia de la materia. Es por eso que vamos a ver más adelante, ya ustedes van a tener claridad en que yo jamás puedo modificar un subíndice de una fórmula química porque modificaría la sustancia. Bien, entonces los cambios químicos siempre los vamos a representar por medio de reacciones químicas que me brindan gran información acerca de lo que se está llevando a cabo.
Pero, ¿qué es una reacción química? Bueno, una reacción química no es más que un reordenamiento de átomos. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, o vamos a verlo un poco más adelante, sino que simplemente se transforma. Bueno, eso es una reacción química. Es un fenómeno que se da bajo ciertas condiciones de presión, de temperatura, ambientales, etcétera, pero que favorece un reordenamiento de átomos, ¿cierto? De acuerdo a la afinidad que haya entre las sustancias también. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que una molécula de oxígeno, cuando se encuentra con un átomo de oxígeno, es decir, los primeros dos gráficas, la primera gráfica me está representando el O2, que se encuentra con un oxígeno monoatómico solito, ellas me van a producir O3. O2 más O me produce O3. Se reordenaron para dar un producto específico. Las reacciones tienen también una clasificación y es que ellas pueden ser de las siguientes maneras. Pueden ser endotérmicas o exotérmicas, las que vemos en pantalla, reversibles o irreversibles, redox o de neutralización. ¿En qué consiste cada una de estos casos? La reacción endotérmica es aquella reacción que requiere el suministro de energía para llevar a cabo. Ejemplo de ello es la cocción de los alimentos. Si yo no suministro el calor, si yo no suministro esa energía, la cocción de los alimentos no se puede llevar a cabo. La exotérmica, por lo contrario, en vez de requerir calor, desprende grandes cantidades de energía al llevarse a cabo. Por eso coloco como ejemplo una bomba, ¿cierto? Una explosión. Es una reacción en la cual dos sustancias, al entrar en contacto, desprenden gran cantidad de energía. Reversibles e irreversibles, su palabra lo dice. ¿Cuáles son aquellas reacciones reversibles? Aquellas que después de que se dan pueden volver a su punto inicial. Les puse un ejemplo gráfico donde vemos el óxido de hierro y el hierro. ¿Por qué? Porque el óxido de hierro puede ser sometido a un proceso en el cual el oxígeno vuelve, se separa del hierro y quedan nuevamente hierro y oxígeno separados, ¿cierto? Para volver a empezar de todas maneras estas herramientas al salir al ambiente y estar en contacto con el oxígeno del aire o con la humedad, etcétera, pues empezará nuevamente un proceso de oxidación. Pero es una reacción que es reversible. En la parte inferior del gráfico de la herramienta dice H2 más Cl2 produce 2HCl, es decir, hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso produce HCl, 2HCl, y aquí me dice líquido. En esta parte de la izquierda, fíjense que son reactivos y productos. Esta reacción que nosotros observamos acá es una reacción que me está mostrando que es irreversible porque la flecha de la reacción va en un solo sentido. Pero, ojo con lo siguiente, hay algunas reacciones donde, si vemos el gráfico que va más abajo, dice reacción directa. Los reactivos se convierten en productos, pero los productos pueden nuevamente, en forma inversa, convertirse en los que eran inicialmente los reactivos. Esa representación de abajo, donde vemos la flechita roja y la flechita azul, es lo que se considera una reacción reversible. Otro ejemplo de reacción irreversible, entonces, es la combustión de la madera, ¿cierto? Nunca hemos visto que después de que la madera, después de que se dé un proceso de combustión en la leña, pues las cenizas puedan devolverse a lo que eran las sustancias iniciales. Bien. Otro tipo de reacciones que nosotros podemos encontrar son aquellas reacciones que se nombran como redox, es decir, de oxidación y reducción. Es decir, ¿qué es oxidación y qué es reducción? La oxidación es el proceso en el cual un átomo o una sustancia pierde un electrón, se lo entrega o lo pierde para que otro átomo lo tome. Entonces, uno de ellos se oxida, el que entrega el electrón, y el que toma el electrón, el que lo recibe, el que gana ese electrón, se dice que se reduce. Esas son reacciones de óxido-reducción. Y las reacciones de neutralización que las comentábamos ahorita, ¿cierto? Base más ácido se encuentran, reaccionan y se neutralizan entre ellos. El ácido ya no va a ser la sustancia inicial, la base tampoco, sino que se reordenan los átomos para producir sal y agua. Por eso, repito, es que la acidez, por ejemplo, en un medio como el estómago disminuye cuando probemos una sustancia que es de carácter básico. Vamos ahora a discutir tres preguntas relacionadas con las pruebas Saber y con las reacciones químicas para que conozcamos cómo es su análisis y su interpretación. La primera pregunta nos dice lo siguiente: la siguiente ecuación representa la reacción química de la función de agua H2O. Me muestran, inclusive, en esta me ponen la reacción, ¿cierto? Con todo el producto de agua, me muestran la representación gráfica y me dice cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos. Aquí es un ejercicio importante de observación. Fíjense que la misma ecuación me está diciendo, miren, son 2H2O, es decir, yo estoy tomando
en este caso, dos moléculas, ¿cierto?, de hidrógeno, pero ojo, la molécula de hidrógeno, cada molécula está compuesta por H2, o sea, la sustancia es una sola, la sustancia es el hidrógeno. Y del oxígeno también es una sola sustancia, SO2, lo que está compuesta por dos átomos de oxígeno, sí, pero la sustancia es una sola, que es SO2. Quiere decir que en este caso la respuesta correcta sería la C, que me indica que es H2 y O2. En la primera, por descarte diríamos, en la primera, H4 no puede ser porque fíjense que aquí no tengo H4, tengo 2H2. Vuelvo y repito, la sustancia que está reaccionando es el hidrógeno diatómico, aquel que está compuesto por dos átomos de hidrógeno. Que ahora que tengo dos parejas de ellos, ¿cierto? Es diferente, pero la sustancia en sí es el hidrógeno gaseoso. Bien, si vamos, miramos la siguiente pregunta. La pregunta 2 nos dice, la producción de dióxido de carbono, CO2, y agua se lleva a cabo por la combustión del propanol, C3H7OH. La ecuación que describe este proceso es, nuevamente es un proceso de mucha observación. Fíjense que aquí ya me está diciendo quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Me dice, la producción de dióxido de carbono, producción de, es decir, este señor es un producto, ¿cierto? Este señor que yo tengo acá es un producto. Y agua se lleva a cabo CO2 y agua. Entonces, ya sé que otro de los productos que yo voy a tener también va a ser el agua. Se lleva a cabo, ya tengo dos productos que debo tener al final de esa reacción. Se lleva a cabo por la combustión del propanol C3H7OH. Quiere decir que el C3H7OH sería mi reactivo, ¿cierto? Es quien va a someterse al proceso de combustión. Entonces, la ecuación que describe este proceso es, me pregunta, A, B, C o D. Tengo cuatro opciones de respuesta. En primer lugar, podría de entrada descartar aquellas opciones de respuesta donde este reactivo no esté, ¿cierto? C3H7OH no se encuentre. Quiere decir que la opción 3 y la opción 4 ya quedan descartadas de entrada. Y en segundo lugar, debo descartar aquella opción donde yo no tenga los productos que me dice el enunciado. Me dice que uno de los productos es el CO2 y el otro producto es el agua. Entonces fíjense que aquí tengo CO2 y agua, en la opción A y en la opción B tengo los dos mismos productos, pero hay un concepto súper importante en esta parte y es que tenemos que recordar que para que el proceso de combustión se lleve a cabo necesitamos la presencia de oxígeno, ¿cierto? Porque nosotros no podemos observar, no podemos... No se puede dar pues un proceso de combustión sin la presencia de oxígeno. Es por eso que, dando un ejemplo fuera de la pregunta que estoy respondiendo, cuando colocamos la velita, el típico ejemplo, le colocamos el vasito encima, la velita se nos apaga en el momento en que se consume el oxígeno que queda dentro. Entonces, ¿cuál sería en ese orden de ideas y con el concepto de combustión? La respuesta correcta sería la opción B, porque me está cumpliendo con aquello que me menciona, que me da el enunciado. Bien. Muchísimas gracias, Laura. Ahora que ya aprendimos qué es una reacción química y todas las características principales de una reacción, yo les voy a enseñar cómo se balancea una reacción química por el método de tanteo. Pero antes vamos a recordar algunas de las cosas que Laura nos ha dicho. Primero, nos ha quedado claro qué es una reacción química. Sabemos que existe una relación especial entre los productos y los reactivos. Además, sabemos que la reacción química manifiesta un cambio en la materia. También, a partir de la explicación que Laura nos ha dado, podemos entender que en las reacciones químicas existen ciertas características, ciertos elementos que ya nos están dando una información sobre la reacción química. En este caso, cuando vemos, por ejemplo, SL o gas, sabemos que nos están hablando del estado, si es sólido, líquido o gaseoso. Y también Laura nos habló de unos coeficientes y unos subíndices. Pero antes de entrar a explicar este tema, es importante que nos quede claro una cosa dentro de las reacciones químicas. Y es que la materia, como bien lo ha dicho Laura, no se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, tenemos que recordar la ley de la conservación de la materia o la ley de Lavoisier. ¿Qué dice? En una reacción química, la masa inicial es igual a la masa final independientemente de los cambios que se produzcan. En consecuencia, a partir de esta ley, todos los átomos antes y después del cambio químico, es decir, que suceda la reacción,
tienen que permanecer constantes. Y esto es algo muy, muy, muy importante. Ahora entonces vamos a ver qué significan estos coeficientes y estos subíndices. Aquí tenemos un compuesto 5H2SO4. En este caso tenemos un compuesto con unos números específicos, un 5 grande y un 2 y un 4 más pequeño. El coeficiente es este número grande, en este caso 5, que nos está diciendo la cantidad, pero no cambia la composición de la sustancia. Quiere decir que tenemos 5 moléculas de este compuesto. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si cambiamos este número, solamente estamos cambiando la cantidad de moléculas que tenemos en nuestros reactantes o en nuestros productos. Pero luego tenemos los subíndices. Los subíndices son estos números pequeñitos que tenemos acá. En este ejemplo tenemos el H2SO4 y nos está diciendo que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Si cambiamos la cantidad de átomos que tenemos, vamos entonces a cambiar nuestra sustancia, que es diferente con los coeficientes. Si nosotros cambiamos el número de coeficientes, es decir, el número de moléculas, no estamos cambiando nuestra sustancia, simplemente estamos cambiando la cantidad de moléculas que vamos a utilizar en nuestra reacción o que van a salir del producto de esta reacción. Pero si cambiamos el subíndice, este número pequeño, estamos cambiando el compuesto con el que estamos trabajando porque estamos cambiando el número de átomos y por lo tanto hacemos una sustancia totalmente diferente. No se les olvide que una molécula está compuesta por átomos, es decir, que el átomo es mucho más pequeño que la molécula. El número grande que está acá es el número de moléculas y el número pequeño es el número de átomos. Esto es muy, muy importante para todos los métodos de balanceo de ecuaciones que ustedes puedan encontrar. Pero para este específico del método de balanceo por tanteo es muy, muy, muy importante. El siguiente paso entonces es explicarles qué es el balanceo por tanteo. Todas las reacciones químicas tienen que ser balanceadas. Nosotros nos tenemos que asegurar que la misma cantidad de moléculas y de átomos que estamos utilizando en nuestra reacción para los reactivos, también estén en los productos. Y existen diferentes tipos de balancear una reacción química. El método que vamos a utilizar el día de hoy es el método por tanteo. Este método simplemente utiliza coeficientes estequiométricos al azar y ver cuál de ellos se ajusta para poder balancear nuestra reacción química. Como este es un método de ensayo y error y ver cuál es el número que más se ajusta para poder balancear nuestra reacción, no tenemos como unos pasos específicos. Sin embargo, hay ciertas estrategias que podemos seguir para poder balancear una reacción por este método de una manera mucho más fácil. Primero, escribir la ecuación sin balancear. Revisar antes que la ecuación efectivamente esté desbalanceada. Segundo, asignar coeficientes. Tercero, balancear metales. Cuarto, balancear no metales. Quinto, balancear oxígeno de hidrógeno. Sexto, verificar que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la masa, es decir, que esté balanceada. Para balancear una reacción por método de tanteo, se prefiere utilizar números enteros, o también se pueden utilizar números fraccionarios, pero nunca decimales. Así que siempre tratemos de utilizar números enteros que nos permitan balancear la ecuación. Y teniendo esto claro, entonces vamos a utilizar un ejemplo específico para ver qué tal nos va. Y luego vamos a ir subiendo el grado de dificultad de este ejemplo. Entonces vamos a empezar con una reacción muy sencilla. Y luego vamos a ir aumentando el grado de dificultad para terminar con una reacción un poco más complicada. Aquí tenemos una ecuación bastante sencilla. En la parte de los reactivos tenemos 4 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, 2 átomos de oxígeno en estado gaseoso. Y en el producto tenemos una molécula de agua. Aquí podemos ver claramente que tenemos un desbalanceo, porque en los reactantes tenemos 4 de hidrógeno y en los productos tenemos solamente 2.
Para poder balancear esta reacción, necesitamos dos moléculas de hidrógeno en los reactivos y dos para el oxígeno, de forma tal que obtengamos cuatro moléculas de hidrógeno y dos de oxígeno. Ahora vamos con otra reacción un poco más complicada. El sulfuro de aluminio reacciona con agua, obteniéndose como productos el hidróxido de aluminio y sulfuro de hidrógeno. Luego de escribir la ecuación química, debemos hacer un conteo de los átomos en ambos lados de la ecuación, en los reactivos y en los productos, para asegurarnos que realmente la ecuación se encuentra desbalanceada. Del conteo se puede concluir efectivamente que la ecuación no está balanceada y debemos asignar diferentes números o coeficientes numéricos que permitan ajustar la reacción. Recuerden seguir las recomendaciones dadas: balancear metales, no metales y por último el oxígeno y el hidrógeno. Una recomendación es que cada vez que coloquen un coeficiente debe hacerse un conteo, porque es probable que ese número ha alterado las cantidades de los otros átomos y por eso deben revisar siempre. Al poner en este caso 6 átomos para el hidrógeno, 2 para el aluminio y 3 también para el hidrógeno, tenemos una ecuación balanceada. Muy bien, ahora vamos a responder dos preguntas tipo ICFES, tratando de utilizar el conocimiento que adquirimos para balancear reacciones por método de tanteo en dos preguntas que nos están planteando un contexto específico. Unos investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminantes, X y W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad del contaminante X, pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contaminante W en el contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de contaminantes X y W por separado en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Aquí hay unos puntos muy importantes que nos están dando en el enunciado. Primero, no es necesario que nosotros sepamos cuál específicamente es la sustancia o el compuesto del que estamos hablando en el enunciado. Con que sepamos que es un compuesto X y que es un compuesto W, ya es suficiente porque nos están dando ciertas partes muy claves acá. Por ejemplo, nos están diciendo que los investigadores solamente disponen de un método que permite medir la cantidad del contaminante X. Es decir, que medir la cantidad del contaminante W no es posible. Luego, nos están diciendo que mediante una reacción química podemos convertir ese contaminante W en el contaminante X. Es decir, que ya estamos aplicando una reacción química y que las opciones de respuesta tienen que incluir una reacción para poder ser la respuesta correcta. Entonces, el razonamiento que se puede hacer es: inicialmente se conoce la cantidad del contaminante X, pero no se conoce la cantidad del contaminante W. Ahora, aplicando una reacción, podemos convertir el contaminante W en el contaminante X y ahí sí lo vamos a poder medir. Entonces, lo que hacemos es que medimos la cantidad del contaminante X que hay inicialmente, luego aplicamos una reacción y transformamos todo el contaminante W en el contaminante X y luego podemos medir el contaminante X final. Aquí en este caso la variación, es decir, la resta que existe entre la cantidad del contaminante X inicial y la cantidad del contaminante X final, será la cantidad del contaminante W que existe. En este caso nos podemos ir entonces a las opciones de respuesta. Por ejemplo, la opción D nos está hablando de medir el contenido del contaminante W y ya sabemos que no es posible porque no disponemos de un método que permita hacer eso, es decir, que ya podemos descartar la opción D. Luego entonces vamos con la opción A y con la opción C, que son bastante similares. La opción A dice llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X con el contaminante W y luego entonces medimos todo el contaminante W con el método disponible. Sin embargo, sigue siendo un problema porque no contamos con un método que nos permita medir el contaminante W. Y luego entonces tenemos en la opción C, es algo similar, pero nos está diciendo que convertimos el contaminante W en el contaminante X. El problema es que no estamos midiendo cuál es la concentración o el contenido inicial del contaminante X. Por eso
podemos descartar también la opción C. Y nos quedamos con la opción correcta, que es la opción B. Parece un poquito complicado, pero si se lee bien y se miran todos los datos y las claves que nos están poniendo en el enunciado, es muy fácil encontrar la respuesta correcta. La segunda pregunta dice: bajo condiciones adecuadas de concentración de iones de calcio y de iones de carbonato en la naturaleza, se logra la formación del carbonato de calcio, calcio y CO3, como parte del ciclo del carbono. Estos carbonatos, al hacerlos reaccionar con un ácido, se descomponen liberando CO2. Si el ácido empleado para llevar a cabo la reacción es ácido clorhídrico, es decir, HCl, la ecuación química que representa la descomposición del carbonato es. Aquí nos están dando algunos datos importantes. Primero, nos están diciendo que estamos utilizando un compuesto inicial, que es el carbonato de calcio, y que estamos utilizando ácido clorhídrico para reaccionar y convertir ese carbonato de calcio en dióxido de carbono. Una buena forma de ir eliminando respuestas que están incorrectas sería con el CO2, pero en este caso todas mis opciones de respuesta tienen el dióxido de carbono. Eso quiere decir que tengo que ir a utilizar el balanceo por tanteo para verificar cuáles son las reacciones que están balanceadas. En este caso podemos ver rápidamente la opción B, donde tenemos 6 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos solamente tenemos 3. Es decir, nos está haciendo falta y es una reacción que no está balanceada. En la opción C tenemos los productos, donde tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y en los reactivos tenemos solo 1 átomo de hidrógeno, lo que quiere decir que mi reacción tampoco está balanceada. Y en la opción D también rápidamente podemos ver que tenemos nuevamente 6 átomos de oxígeno en los reactivos y solo 3 átomos de oxígeno en los productos. Y si vamos a verificar la opción que creo es la opción correcta, vamos a encontrar que está balanceada, que tenemos un átomo de carbono en los reactivos y un átomo de carbono en los productos. Un átomo del metal alcalino terreo en los reactivos y uno en los productos. Tenemos también dos átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos en los productos y 2 átomos de cloro y 2 átomos también de cloro en los productos. Aquí es aplicar solamente el método de tanteo para balancear nuestra reacción y verificar cuál es la respuesta. La pregunta número 1 es una pregunta tipo 4. Es una pregunta donde tenemos que utilizar el conocimiento científico, las diferentes leyes y en este caso cómo resolver con esta información un problema que se puede presentar en una situación real. Es decir, cómo puede ser posible que a partir de ciertas reacciones químicas yo pueda resolver un problema, en este caso medioambiental. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta leyendo bien la información que nos están dando en el enunciado, es posible determinar cuál es la respuesta correcta. Y luego, si vamos a la segunda pregunta, esta es una pregunta que tiene un nivel de dificultad un poco más bajo. No nos están diciendo o nos están planteando un contexto donde tengamos que analizar y determinar cierto proceso para poder encontrar la solución. No, acá simplemente nos están dando un compuesto, que es un carbonato. Luego nos están diciendo que este compuesto específico lo reaccionamos con ácido clorhídrico y que de esta reacción tiene que obtenerse CO2, dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos el método de balanceo por tanteo directamente. Como ustedes se pueden dar cuenta, a ustedes les pueden salir diferentes tipos de preguntas. Un tema como el balanceo por tanteo puede desencadenar otro tipo de preguntas que son más de análisis, más de método científico y más de desarrollar ciertas competencias en ustedes. La clave está en que al leer la pregunta ustedes puedan determinar fácilmente y rápido qué es lo que les están pidiendo en esa pregunta específica y cuál es la información que en el contexto del enunciado ustedes pueden tomar para responder esa pregunta. Así que bueno, espero que les haya quedado muy claro todo lo que
la profe Laura y yo les estuvimos explicando. Si tienen alguna duda, inquietud, alguna cosa que no les haya quedado claro de las generalidades de las ecuaciones químicas o del balanceo por tanteo, o si existe algo dentro de las preguntas que la profe Laura y yo hemos explicado en este video que ustedes no lograron entender, pueden simplemente dejar sus comentarios aquí y nosotros los tutores estaremos respondiendo a todas esas inquietudes. Así que bueno, muchísimo ánimo y bueno, pues a sacarnos un muy buen puntaje en ese ICFES.